Vengan todos, muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla, la conferencia del agua y cómo la eficiencia del agua, perdón, y cómo se manejan las aguas residuales en nuestro territorio, eh, presentado por el panelista, el ingeniero Elías Rosales. Antes de presentar al el ingeniero Elías, eh, vamos a darles unas pequeñas indicaciones generales, eh, recordarles a los que... Eh, ya forman parte de este grupo de winners o a los nuevos, informarles que las preguntas se dejan siempre para el final. Pueden irlas escribiendo en el transcurso de la conferencia, pero eh, se estarán contestando eh, al final de la conferencia. Las preguntas pueden irlas colocando en el botón de preguntas y respuestas que tienen en su pantalla al final, eh, donde está a la par del chat. Ahí pueden irlas colocando y se contestarán en ese orden al finalizar la conferencia. Además, al final eh, también estaremos colocando una encuesta para que nos ayuden a completarla y el certificado de participación de esta conferencia eh, se les estará enviando vía correo electrónico. También la grabación de la misma se va a estar colocando en el YouTube, en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que la consulten cuando gusten. Ahora voy a presentar al ingeniero Elías Rosales Escalante, es ingeniero civil del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Tiene un posgrado en Ingeniería Sanitaria del Instituto Internacional de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de Delft, Holanda. Es profesor ad honorem, catedrático e investigador de la Escuela de Ingeniería en Construcción y del Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción. CIPCO del Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 1979. Él es asesor y consultor para programas y proyectos a nivel nacional e internacional como la Organización Panamericana de la Salud, Programas de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, en los campos relativos al abastecimiento de agua, saneamiento y estrategias para la transferencia de tecnologías e involucramiento de las comunidades. Sin más, le doy la palabra a Don Elías Rosales. Buenas, buen día, buenas tardes, este, a todos los que se están uniendo a, a esta conferencia, a este intercambio de, de ideas, de expresiones. Muchas gracias por permitirme este intercambio. Muchas gracias por permitirme eh, llevarles a ustedes mi apreciación. De muchas de las situaciones que suceden en nuestro país en este tema de, de cómo manejamos el agua, entonces, por eso la conferencia la hemos ciencia del agua y nos vamos a concentrar en, en el aspecto de aguas residuales en macro condiciones macro de lo que sucede en nuestro país para que este, tengamos luego oportunidad, si fuese el caso, de, de profundizar. De acuerdo a las preguntas que ustedes eh, planteen, eh, ya sea por este medio inmediato o igualmente que nos planteen, eh, ahí yo les anoto mi dirección electrónica, la que más utilizo es la que está en Gmail, pero igualmente la, que, la del tecnológico, que, que igualmente todavía estoy en servicio con, con, esa, con esa dirección electrónica. Este. La salvada fue que, que me trajeron, entonces aquí vamos a estarnos eh, hidratando con el té. Para, para iniciar mi presentación, mi, mi exclamación es está en relación a que el agua es el recurso más preciado para la vida en nuestro planeta. Y en eso no tenemos los seres humanos ninguna duda. Pero tenemos que entender que es el recurso más para la vida en nuestro planeta, pero entendida la vida, no solamente la de los humanos, sino que igualmente la vida de todos los seres vivos, plantas y animales que tenemos en el planeta. Eh, entonces es el recurso más preciado para la vida. Sin embargo, a pesar de que oh, cada vez tenemos mayor conciencia sobre la importancia de su uso racional y sobre la protección que, que requieren las fuentes, eh, pues sobre todo de agua y en el sin embargo es que ese comportamiento principalmente de los humanos no es acorde a lo limitado de ese recurso y ese comportamiento hacia ese recurso tan preciado no es acorde a los cambios requeridos por el crecimiento y la humanidad el recurso a agua es un, es un recurso finito en el planeta no tenemos agua que venga de marte ni de ningún otro planeta, es decir, no tenemos agua viniendo extraterrestremente. Eh, sin embargo, la población sí ha venido creciendo a través del tiempo. Hoy somos más de 7 mil millones de personas en el planeta y requerimos una sobrevivencia individual y personal, como igualmente para la producción de alimentos. Y en el caso de Costa Rica, la capacidad de los sistemas de agua en el país relativamente es frágil son vulnerables y son vulnerables a esos patrones de lluvia que están cambiando eh, y tenemos los eventos naturales normales de tormentas, derrumbes y sismos. Tenemos el, el huracán Otto de hace pocos años y tenemos después del huracán Otto en consecuencias mayores para los sistemas de abastecimiento de agua y para los sistemas de tratamiento de aguas residuales, tenemos el, el huracán No la tormenta tropical no huracán Nate que igualmente este, vimos que muchas cosas dejaron de funcionar por ella. Miren esta imagen. Esta imagen es una representación eh, gráfica de la situación real del planeta. La dimensión del planeta y luego tenemos esta esfera adicional es el volumen total del planeta. Esta otra esferita que está al lado es el volumen total, el volumen comparativo total de agua dulce en el planeta. Y si aprecian, hay un puntito debajito de, de esa segunda esfera, hay una esferita más chiquita y es el volumen total de agua dulce accesible a los servicios, a las personas en el planeta. Es decir, en otras palabras, eh, la vulnerabilidad. O el nivel de riesgo, si no aprendemos a hacer un uso correcto del de recurso de agua, el, realmente el nivel de riesgo al que nos podemos enfrentar es bastante grande. ¿Por qué falta agua en nuestras comunidades? De pronto escuchamos que el servicio es por horas. Ah, de pronto cambio climático y es un problema de la época seca. ¿Por qué falta agua en nuestro territorio? ¿Es falta de más lluvia? ¿Será? Cuando tenemos al menos seis meses de lluvia copiosa, ¿es porque el ciclo hidrológico no se está completando y nos hace falta más infiltración? ¿O es que no hemos analizado el concepto de vacas gordas y vacas flacas para que nos preparemos para la zona seca? ¿Es que falta un correcto ordenamiento y rural en la cuenca que estemos viviendo o que estemos analizando? ¿Es que falta integrar correctamente lo que pasa en zonas altas con lo que pasa en zonas bajas? ¿Será que nos falta tener más educación sanitaria? Decimos en los agricultores. ¿O será que nos hace falta educación sanitaria también en las empresas, en las industrias y en el comercio? ¿Y será que nos hace falta educación sanitaria de toda la población? Hago la observación de que estoy hablando de educación sanitaria y no en específico de educación ambiental. Más adelante vamos a ampliar al respecto. ¿Será que nos falta porque no se sabe cuánta agua realmente utilizamos o cuánta agua se requiere? Se requiere para el crecimiento industrial, agrícola, ganadero, comercial. Es decir, ¿cómo manejamos datos? Y, y, y esto es fundamental en nuestros proyectos de ingeniería porque sin datos... Este, hacemos suposiciones y muchas veces las suposiciones pueden ser este, más drásticas, eh, exageradamente conservadoras, y realmente nos llaman a la parte de ingeniería eh, y, y nos llaman porque el cliente tiene la esperanza, la institución tiene la esperanza, la comunidad tiene la esperanza de bueno, bonito y barato. Entonces, ¿se carece de proyectos realmente para reducir fugas y mejorar el control de desperdicios? Muchas veces cu cuando hacemos comentarios al respecto, este. La gente nos dice, no, no, es que lo normal en los países latinoamericanos es de que haya un control o un descontrol de mediciones de, de, de tanta tanto volumen de agua. Yo les digo, bueno, ¿y, y por qué? ¿Cuánto es el faltante de agua? ¿Cuánto es las fugas que existen en Japón? Porque siempre nos fijamos hacia abajo y no nos fijamos hacia arriba. Es decir, fijémonos, procura de, 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 de situaciones donde aspiremos a más. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a mejorar el uso, el aprovechamiento y por supuesto las actitudes por el agua en todas las formas de su ciclo natural y en vínculo con el funcionamiento de esos sitios donde está el ser humano, es decir, este, los asentamientos y las edificaciones. Por ello, que entendamos... No solamente la necesidad de abastecimiento de agua potable, sino que la necesidad de que los servicios sean sostenibles para, es, para que tengamos un abastecimiento de agua seguro, de calidad. Este, requerimos que toda la población este, en viviendas, comercios, en instituciones, haga un uso racional y eficiente del agua. Requerimos entender, dada esa condición finita del volumen de agua en el planeta, requerimos entender de tratamiento, de reuso y de reducción del impacto negativo que puede hacer el agua residual en el medio donde la estemos eh, este, descargando. Nosotros tenemos que entender que la escorrentía, la forma como el agua se mueve sobre el territorio, este, eh, está causando muchísima erosión. En consecuencia, debemos de aprender a incrementar los tiempos de retención y de esa manera reducir los efectos de la escorrentía. ¿Cuál es el objetivo primario que hoy hablamos en el planeta? Los que estamos metidos en estos temas. El objetivo es hablar de la economía circular del agua. ¿Cómo aprendemos a usar y usar el, el mismo volumen de agua varias veces en nuestro, en nuestro entorno? Igualmente, otro objetivo que nos mueve al respecto es el concepto de salud ambiental. Nos mueve el concepto de que debemos de aprender a manejar el agua y todas sus formas, este, tanto para la salud de las personas como para la salud del medio donde se encuentran las personas. Es interesantísimo ver cómo el agua, este, viene de una, de la montaña, producto del ciclo hidrológico, como este sitios muy agradables de captación del agua. Y esta foto que les estoy mostrando es de una de las captaciones que usa, utiliza la municipalidad de Cartago para el servicio de agua de su población. Pero vean lo que sucede en las inmediaciones. En las inmediaciones, en, en territorios relativamente a, a muy corta distancia, menos de los 200 metros estipulados en, en la ley de aguas vigente desde 1940, este, tenemos agroquímicos colocados inmediatamente en la zona de afloramiento. Y es triste igualmente ver como esa educación sanitaria este, no se tiene y esa es la quebrada con los excedentes del volumen de agua de adaptación. Pero igualmente se ve ese montón de espuma y esa espuma no es producto de una lavandería de ropa o lavandería de carros, sino que esa espuma es producto de los agroquímicos, de los organofosforados que se han descargado en la quebrada. Y la basura que ahí se nota es de recipientes de, de, de agroquímicos. Entonces, ¿Cuál es el nivel de conciencia? Debemos de entender que para lograr esa salud ambiental o ese ambiente saludable, hay un vínculo claro entre el agua segura para el consumo de las personas, entre el agua de lluvia, los residuos sólidos y el manejo de las excretas y de las aguas residuales. Igualmente tenemos que entender que cada uno de esos pasos debe de ser racional y eficiente. Entonces, quiero compartir con ustedes cómo a través de, del ejercicio bajo de mi profesión este, hemos llegado al convencimiento de que los seres humanos demandamos de la naturaleza que esa agua sea de muy buena calidad para que las personas, principalmente nos preocupamos por nuestra salud, para que no nos enfermemos. por eso. Entonces, yo siempre he dicho, cuando presento esta, esta expresión, de que seremos sinceros los seres humanos con, lo, con los conceptos que los abuelos y nuestros papás nos decían, en el sentido de que uno tiene que ser agradecido, de que si a uno le prestan algo, uno tiene que devolverlo en mejores condiciones de cómo se lo prestaron. Entonces yo digo, ¿cómo devolvemos nosotros agua a la naturaleza? Es decir, deberíamos de ser responsables realmente, deberíamos de ser agradecidos por ética, por moral, etcétera, etcétera, como se quiere expresar. este el agua a la naturaleza en buenas condiciones. Sin embargo, estamos devolviendo el agua con arroz, con frijoles, con, con jabones eh, 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 y con heces, lo estamos devolviendo a la naturaleza. Entonces, de ahí es donde hablamos de aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno de los principios que, que yo enumero es que todas las aguas usadas, todas las aguas residuales, cualquiera que sea su origen, deben de recibir tratamiento a mejorar su calidad de contaminantes antes de hacer su regreso a la naturaleza. Estemos donde estemos, aunque haya un lago tremendo, aunque haya estemos en medio del Atlántico o medio del Pacífico, este nosotros siendo responsables, siendo agradecidos realmente debemos de regresar el agua a la naturaleza en mejores condiciones o por lo menos interviniendo en reducir los contaminantes que le pudimos haber descargado. Debemos de tener claro que entre menos cosas le echemos al agua, menos cosas se le deben de quitar. Y en consecuencia, los procesos para el tratamiento de esas aguas residuales serán, más compli serán menos complicados perdón, y, por supuesto, serán más eficientes. Esto lo enfatizo porque, porque eh, tenemos prácticas en las cocinas de que platos eh, y todo el sobro que quedó en algún plato lo queremos descargar y que se vaya detrás, el agua que se le lleve el agua. Si sí, en nuestra cultura occidental ha sido desarrollada en el sentido de que entre más agua utilicemos más limpio quedan los sitios donde nosotros estemos. Debemos de entender que al hacer uso racional y eficiente de la acción de aguas residuales va a ser menor, por lo que las dimensiones y los costos en consecuencia de las unidades o los elementos en el proceso para el tratamiento de las aguas residuales, también serán menores. Hay un principio universal y fundamental que se aplica en los de las aguas residuales, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En debemos de entender que principalmente cuando estamos dimensionando soluciones sanitarias, soluciones para el tratamiento de aguas residuales, eh, debemos de entender los picos conocer bien cómo son las condiciones máximas los volúmenes mayores porque no no deberíamos de dimensionar para, para para valores medios y menos para mínimos y principalmente cuando estamos trabajando proyectos eh, de una vivienda de una edificación proyectos individuales porque este la falla la vamos a tener cuando tengamos la ocupación máxima. Vean ustedes esta noticia. Falta de agua provoca brotes de diarrea en escuelas del área metropolitana. Eso salió en abril del 2019, hace un poquito más de un año. En esa misma época, en Costa Rica, eh, recibimos esta, esta publicidad este, en viento de los objetivos del desarrollo sostenible y en consecuencia o en vísperas o en momentos simultáneos de que en Costa Rica se estaba llevando la Quinta Conferencia Latinoamericana sobre Saneamiento, que se llama Latinosan. Este 92,4% de la población costarricense, es decir, el equivalente a 4,6 millones de personas, estarían estaríamos recibiendo agua de calidad potable Muchas veces este término de agua potable es muy frágil eh, y, y, y debemos de, de entenderlo y manejarlo con cuidado, porque, porque nosotros perdemos calidad potable cuando tenemos servicios interrumpidos. Refiero a cuando el agua eh, se deja de servir en la cañería. ¿Por qué? Porque empezamos a poner la cañería en presión positiva. Cuando está el abastecimiento y en presión negativa, cuando no damos el servicio, en consecuencia aumentamos las fugas y, y al tener fugas, muchas veces tenemos intromisiones de contaminantes. Entonces, si la calidad del servicio es deficiente, si hay deficiencias, este, asegurar que el agua es potable es muy complicado. Por eso he venido insistiendo en esta presentación de hablar de agua segura o de servicios seguros de agua o de suministro de agua. Cuando nosotros vemos que el saneamiento gestionado adecuadamente apenas es del 15% de la población, sí. yo, yo me he preocupado mucho con esa expresión porque, porque desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería, el manejo seguro de las excretas, eh, principalmente humanas, este, bien se puede hacer con diferentes técnicas y no con solo una técnica. Es diferente decir, que nosotros estamos haciendo saneamiento con alcantarillado como una infraestructura alcantarillado sanitario y plantas para el tratamiento de aguas residuales otra infraestructura una pegada a la otra esa es una técnica pero igualmente el tanque séptico o un tanking house o un reactor anaerobio de flujo ascendente o un filtro o flujo ascendente, son otras técnicas que incluso podemos manejar en otras condiciones este, para dar eh, eh, aprovechamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el saneamiento en Costa Rica? Eso es parte de lo que, eh, bueno, queremos analizar con esta presentación. El ENAO es la encuesta nacional de, de hogares que nos da la, 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 la estadística y censos. Ahora de julio del 2018, perdón, nos presenta este dato y, y presento la de julio del 2018 porque estos datos que se presentaron para LatinoSAM y con este, este póster eh, son, ahí están referidos a, a la encuesta del 2018. Nos habla de que el total de viviendas que tiene el país es de 1.540.029 viviendas. Es decir... Eh, esa encuesta ya nos ubicó en una población de 5 millones de personas, en julio del 2018. Igualmente, esa encuesta nos, eh, nos enseña la, la cantidad de población conectada a un tanque séptico. Y estamos dándonos cuenta, con esos números, que el 75,4% de la población estadounidense está conectada a un tanque séptico. Y que eso significa. 1.159.111 viviendas este, con tanques sépticos. Es decir, que podemos inferir que la población de tanques sépticos que existe en el país es de más de un millón de tanques sépticos. ¿Cómo están construidos? Son otros 100 pesos. Pero que tenemos tanques sépticos, tenemos tanques sépticos. Como técnica sanitaria para el manejo... Per de aguas residuales domésticas principalmente, estanques sépticos conectados en otras que se utilizan y que no son viviendas, gimnasios, este, centros comunales, etc. Entonces, vean ustedes que esta misma encuesta nos resalta que la población del país es un 72,6% en condiciones urbanas, según el INEC, de Estadística y Censo y que la población es un 27,4% en rurales. Pero igualmente es interesante darnos cuenta que de todos esos tanques sépticos este, que tenemos en el país, de ese millón, 150 mil viviendas conectadas a un tanque séptico, este, eh, el 67% de las personas están en condición urbana y el 32% o 33% prácticamente están en condición rural. Esta gráfica es un acomodo de la información anterior hecha por una publicación de Don Daniel Mora y el señor portugués de la AIA, este, basados en, en estadísticas y censos del 2018 y nos damos cuenta que esos números es decir, el 75,4% de la población costarricense conectada a un tanque escéptico y que el 22,9% de la población costarricense conectada a un alcantarillado. Y aquí... En esta gráfica se presenta alcantarillado como ese verde intenso para un 8,9% de la población y se expresa alcantarillado sanitario como un 14% de la población. Yo infiero que la diferencia que están estableciendo es que el que llaman alcantarillado sanitario en el verde claro trata de la población o, oh, perdón, de los sistemas de alcantarillado que al final del tubo hay un sistema para el tratamiento de que igualmente tenemos alcantarillados sanitarios instalados en el país, que simplemente evacúan las aguas residuales de las edificaciones, pero las están descargando en forma libre. Ahora, yo no, yo no, no sé en este caso en específico si dentro de ese 14% de que llaman alcantarillado sanitario, están considerando la situación del de emisario submarino El Limón, que es un alcantarillado sanitario. Donde hay una estación de bombeo al final de los tubos y tiran el agua sin tratamiento, simplemente quitando los gruesos en el mar. En las definiciones, el término excretas humanas se refiere a las heces y a la orina de las personas. Entonces, el agua residual es aquella agua que utilizamos para evacuar las excretas. Debemos de entender que este término agua aguas provenientes de cualquier actividad generadora de contaminantes. En todas las aguas residuales son todas las aguas usadas y a las que se les haya descargado cualquier contaminante. Esto lo, lo enfatizo porque, porque vamos a ver más adelante, voy a referirme también al concepto de drenaje urbano, agua y lluvia, y el agua y lluvia en otros países está claramente definida también como agua residual. ¿Por qué? Porque lleva cosas, es decir... Las estamos utilizando para limpiar calles, para limpiar el piso de los estacionamientos y muchas otras cosas. Entonces, las aguas residuales domésticas, este, en nuevas terminologías, ya no hablamos de aguas negras o de aguas hervidas o aguas, este, sino que le estamos poniendo otro color, es decir, estamos hablando de aguas provenientes de los inodoros o aguas pardas y este, de aguas grises, como aquellas aguas que son las que ya hemos acostumbrado a llamar como aguas habanas. De, de, de las lavanderías, de la ducha del baño y del lavamanos. Es muy importante, en mi perspectiva, tener claro que las aguas residuales es el agua más excretas más otros. Esto significa que hay aspectos básicos para el correcto manejo de las aguas residuales. Uno de los aspectos fundamentales, que algunos de ustedes entiendo, estoy seguro que ya me han escuchado, refiere al tratamiento. Y otro aspecto fundamental sobre las aguas residuales es la disposición. En el caso del tratamiento, es el proceso o la suma de procesos que vamos a utilizar para quitar los contaminantes del agua. Por lo general, dependiendo de la técnica, sobre todo técnicas individuales, no se reduce el volumen de, los, el volumen de agua que está en tratamiento. Por supuesto que en el proceso de tratamiento, si utilizamos lagunas para el tratamiento, tenemos el efecto muy fuerte de la evaporación y en ese caso si se reduce el volumen de agua. La disposición eh, debe ser muy clara, que es la forma para regresar a la naturaleza el agua ya tratada. Entonces, el reglamento de vertidos que tenemos vigente en Costa Rica nos dice que no debemos de tirar aguas si, sin una determinada calidad en su composición. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que hacemos el vertido por medio de un emisario submarino de agua sin tratamiento en limón? Entonces, esa disposición... No está cumpliendo con los parámetros del reglamento de vertidos. En Costa Rica podemos hacer esa, 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 esa disposición por infiltración o por vertido en un cauce o un cuerpo de agua. Recientemente, ahora en abril de este 2020, eh, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente publicaron un reglamento para los vertidos por infiltración, complementario de los vertidos este, en un cuerpo de agua. Eh, hay una serie de aspectos que yo creo que, que debieron ser analizados de mejor forma, estipulados en este nuevo reglamento, que, que realmente, en mi perspectiva personal, no son acordes a, a, a las necesidades del, del concepto de desarrollo y del concepto de las viviendas en muchas partes del país. Entonces... Esto que estoy hablando de conceptos básicos, de aspectos básicos para el manejo de las aguas residuales, referido a tratamiento y disposición, aplican tanto a soluciones individuales como a soluciones colectivas. En nuestros reglamentos se habla de sistema para el tratamiento de aguas residuales, pero eso es un, un, un concepto muy, muy amplio y yo he insistido, definamos mejor los alcances de lo que es un sistema. En la perspectiva de ingeniería sanitaria e ingeniería ambiental, nosotros podemos definir que hay un sistema de tratamiento individual o in situ, es decir, para las excretas y las aguas residuales. Igualmente existen sistemas para el tratamiento colectivo, los que podemos dividir en sistemas centralizados o en sistemas descentralizados. Eh, debemos de estar claros que deben de definirse los sistemas de acuerdo a los conceptos de densidad de población, de generación y los tipos de, de aguas residuales que se generan. Nosotros debemos de aprender a, este enmarcarlos según la complejidad tecnológica de las unidades a instalar de esa manera nosotros deberíamos de tener igualmente claro los costos y las complejidades que tiene la operación y el mantenimiento si es un sistema colectivo cómo se va a hacer la expansión tanto eh, por el incremento en volumen o por el incremento de tecnología y la, y la calidad de la tecnología que vamos a tener. Debemos de entender que los sistemas individuales se enmarcan a, a poblaciones menores, ubicados en, en un complejo familiar, en condominio, etc. Y es fundamental entender que los sistemas individuales deben de enmarcarse en condiciones cuando en el pueblo, en el asentamiento, en esa comunidad, no se cuenta con la infraestructura sanitaria correcta y centralizada. Podríamos tener sistemas individuales en, en diferentes rangos de, de cantidad de personas a atender y por supuesto estamos claros que los sistemas individuales requieren de que el agua se disponga correctamente, ya sea por infiltración o en un cuerpo de agua. Las plantas para el tratamiento de aguas residuales mencioné hace un momento que las podemos caracterizar como centralizadas y son aquellas que utilizan o perdón o que atienden las aguas que pro, provocan este, centros urbanos de un millón de personas o más. Y estamos hablando hoy en la modernidad de los procesos a nivel del planeta de sistemas descentralizados. ¿Por qué? Porque es muy importante ubicar en una cuenca o en un desarrollo metropolitano este al menos dos sistemas, tres sistemas, porque hemos llegado a la conclusión, los que nos hemos metido a analizar este tema, de que si tenemos una sola planta para... Para una y esa planta falla, y sobre todo en un país de condiciones tropicales y condiciones sísmicas geológicas tan importantes como las nuestras, el efecto contaminante en un solo punto de esa cuenca va a provocar este, daños significativos al ambiente. Entonces, es muy interesante ver cómo podríamos planificar operación y mantenimiento en relación a las condiciones geográficas. Veamos una planta para el tratamiento de aguas residuales. es decir, es un sistema y es una serie de procesos, una consecuencia de procesos. vamos a hablar de tratamiento terciario, en donde vamos a remover enfáticamente materia, donde, eh, donde su, su molécula principal contiene carbón, o vamos a considerar nutrientes, nitrógeno y fósforo. Entonces ahí se nos va complicando el proceso de tratamiento. Pero igualmente, hoy día tenemos lo que se llaman contaminantes emergentes provenientes de todos los eh, eh, químicos que consumimos, este, incluso estando en el champú, en el acondicionador del pelo, en el desodorante. Pero los fármacos igualmente son contaminantes emergentes que requieren tratamientos especializados. <coughs> Preguntémonos. ¿Quién es el responsable de la complejidad de un proceso o de un sistema de tratamiento? ¿Quién es el responsable de la operación y el mantenimiento? ¿Realmente tenemos capacidad técnica instalada en el país, tanto de personas como de equipos, para hacer. ¿Cómo y quién paga la inversión inicial? Ahí la respuesta es muy fácil, porque por lo general buscamos que sea subvencionado en los proyectos de interés social, las plantas para el tratamiento de aguas residuales, este, las paga. Se pagan por medio del Bambi, es decir, en, en, la, en la solidaridad del país con, con, el, con esos grupos de personas o esos grupos de familias. Pero si son familias que no tienen capacidad de pago y el Estado este, solidariamente les facilita, paga la operación y el mantenimiento. Operación y mantenimiento. Yo insisto con esta figura de una letrina. No es que ya no se usen, es que es una técnica, pero es técnica, no recibe el correcto mantenimiento, se convierte en un mosquero y, y es una calamidad. Pero igualmente una técnica tan, tan especial y sofisticada como una planta de tratamiento, si no recibe el correcto mantenimiento, igualmente se convierte en un foco de contaminación. Un, un suelo donde el, eh, el terreno no permita la percolación, el flujo en condiciones saturadas para un tanque séptico. Igualmente es un punto de contaminación. Regreso al concepto: aguas jabonosas, aguas grises, también son parte de las aguas residuales que nosotros debemos de analizar y para tener un servicio seguro de suministro de agua, entendamos y un ambiente saludable, entendamos que los residuos sólidos no debemos dejar de analizarlos. Entonces, en una vivienda nosotros podemos tener aguas grises, aguas del inodoro, podemos tener todas las aguas saliendo, pero tenemos que tener claro que todas las aguas residuales del tratamiento y que este, le estamos quitando cosas al agua, en consecuencia tenemos lo que llamamos lodos o materia que se le quita al agua. Podríamos tener diferentes avances, diferentes técnicas para mejorar el funcionamiento del tanque séptico y podríamos hablar del concepto de tanque séptico mejorado, donde las aguas podrían llegar a este, una condición que no necesariamente podemos hacer por infiltración, sino que podríamos hacer descarga en un cauce o podríamos tener combinación de técnicas como eh, utilizar el alcantarillado de pequeña edad. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque no queremos tirarlo al ambiente, porque no queremos contaminar. Pero vean ustedes de las realidades del país cuando estamos hablando de cómo se manejan las aguas residuales en, en nuestro territorio. Eso, Ese anuncio estuvo en varias carreteras del país, más o menos ampliando el texto, dice, protege el planeta, sistema ecológico, o séptico, biológico, perdón, de doble etapa. Reduce la contaminación hasta un 80%. Y está la publicidad. ¿Es cierto que se remueve un 80%? Pero la pregunta es: ¿de qué se remueve? ¿De contaminantes orgánicos o de nutrientes? ¿O, o, o para qué tamaño de población es, es ese sistema que remueve el 80%? ¿Cómo verifica el comprador que eso es cierto? ¿Dónde lo verifica? ¿Cómo y quién valida o acredita el producto? Entonces, eh, como, como ahí hay un multiplicador. Es importante tener claro eh, sobre la información que nos dé el vendedor, es decir, la información sobre la calidad de los efluentes de las unidades para el tratamiento individual de aguas residuales debe revisarse bajo criterios como cantidad utilizada, el 80% 100 si son 20, es decir, tener claro eso, es decir, la cantidad de agua que le está llegando, la cantidad de agua se refiere a que si, si, si son 20 litros persona por día litros persona por día. Eso es, hay que analizarlo. El tipo de agua, ¿son todas las aguas residuales, es decir, referido a aguas de los inodoros y a las aguas grises, o son solamente las aguas de, de los inodoros y las aguas grises van por otro lado? Hay que ver cómo se realizó el, el muestreo, si es un muestreo puntual o si es este, una evaluación de, de la técnica que nos están vendiendo. Entonces, yo insisto, hay muchos productos en el mercado. Pero al recibir de las casas vendedoras este, esos datos, nosotros deberíamos de identificar si ese resultado eh, del tipo de agua eh, se trata, como mencioné antes, a, a diferentes concentraciones del agua residual que está llegando a ese sistema. Cuando se habla de, de, del, del dato este, de la cantidad de personas, era interesante ver... Si el dato que nos están dando es por el volumen diario de, de que se consume de agua, semanal o mensual. Este, si el resultado es un solo dato, como mencioné, o se trata de un análisis, de un seguimiento, de un muestreo de, de varios momentos. Ven ustedes esta nota que salió también en el periódico, este es de anterior, 2011, de que mujer sobrevive a caída en tanque séptico. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque todo el mundo sabe construir tanques sépticos en Costa Rica y hay una serie de aspectos que no se toman en cuenta. Eh, por ejemplo, este, esta, esta foto de este tanque séptico nos muestra una entrada y una salida, pero igualmente todo el otro extremo de ese tanque, toda esa forma eh, 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 no, no está siendo utilizada. Y vean lo que sucede. Por el cambio de condiciones del agua, y por la emisión de gases en la biodigestión que se realiza, este hay corrosión del cemento, hay una sulfatación del cemento, en consecuencia hay un daño en el acero que también se corroe y entonces esa señora que se cayó, según esa noticia, fue porque la losa falló y la losa falló por falta de capacidad de soporte. Hoy día, en mi perspectiva Está mejor el, lo que se indica en el código de instalaciones que se publicó ahora en el 2017 del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que ese mismo reglamento que mencioné, eh, publicó hace poco el Ministerio de Salud. Debemos de entender que la prueba de percolación es fundamental para poder determinar las características de la disposición en una solución individual que utilice zanjas de drenaje o pozos de percolación o pozos de infiltración. Y ese movimiento a analizar del agua bueno, es para condiciones saturadas. No es si hay filtración o si hay absorción. No, es que haya flujo, que haya gradiente hidráulico en condiciones saturadas. Es muy importante en las soluciones individuales: el tanque hay que darle mantenimiento, hay que sacar la materia que está dentro, porque si no se saca esa materia, vamos a dañar el drenaje. Y en consecuencia hay que darle un tratamiento posterior a lo que se saque ahí, porque ahí hay materia que descargamos el día previo a cuando se hace la limpieza, que tiene mucha humedad y esa materia tiene que estabilizarse y llegar a las condiciones mínimas. Debemos de entender que en el manejo de lodos, en vínculo directo con este, los no solamente son los lodos de los tanques sépticos, sino que también hay lodos en las plantas para el tratamiento de aguas residuales. Y tenemos que entender que si esas aguas residuales vienen de una red de alcantarillado sanitario, llegan a la planta para el tratamiento de aguas residuales, este, ese lodo de un centro urbano grande, este, es el agua es de diferentes orígenes. Son aguas de viviendas, de oficinas, de comercios, de industrias son de hospitales de diversos orígenes. En consecuencia, esos lodos son diferentes a los del tanque séptico de una vivienda. Son heterogéneos de un, de, de un sistema colectivo a los que son de un sistema individual que pueden ser más homogéneos. En consecuencia, la infraestructura que se requiere para el tratamiento de lodos eh, debe de considerar diferentes etapas en donde se estabilice la materia, en donde se reduzca la humedad y donde se pueda incluso buscarse una aplicación. Entonces regresamos a las preguntas. Es posible que falta de agua en nuestro territorio porque la agricultura se haya excedido, es decir, que la agricultura haya sido más allá de extensiva, porque en la época seca los cerros de, de casi todo el país ahora mantienen un paisaje como el de Guanacaste, es decir, ya es café, polvoriento. Es posible que no haya el manejo correcto, les escorrentía, y todo el agua se, se escapa hacia los ríos y hacia el mar. En otras palabras, no se siembra agua. No deb Debemos de entender que el agua de lluvia también es agua residual y que, y que, y que está infiltrarse y que hay diferentes técnicas desarrolladas en el planeta para el manejo del agua lluvia y las aguas residuales. En consecuencia, si nosotros aplicamos esas técnicas, a disminuir la demanda que hay sobre las fuentes que, eh, que proveen del agua para consumo. El agua de lluvia en nuestro país debe de hacerse porque, porque nosotros vivimos en un país tropical y entonces hay, hay una lógica de que nosotros deberíamos de, de entender y poner en práctica su uso, que su uso disminuye entre los riesgos por inundación se mejora la recarga de acuíferos, se promueve un mejor manera, se promueve un ambiente natural de la vivienda y el asentamiento donde se trabaja. Refiero, refiero a que muchas veces nosotros construimos las viviendas, las casas, las edificaciones, dándole la espalda a los ríos o andamos buscando cómo los ríos urbanos se entuban en lugar de nosotros promover un mejor paisaje viendo el río, sino que qué sucede hoy con el agua y lluvia. Corre libremente porque hay menos árboles, pero sí hay más techos y más pavimentos. Este, Hay problemas en, en el sur de abajo por inundaciones. Hay gran cantidad de suelo fértil bajando y después hay prácticas de construcción tremendas en, en donde tenemos alcantarillados sanitarios porque muchas de las canoas o muchos de los sistemas de agua y lluvia están conectados en los sistemas de agua residual. Entendamos, nuestro país es, existe en un territorio de muy, corta distancia entre el Caribe y el Pacífico y tiene una altura muy alta. En consecuencia, el agua y lluvia provoca una erosión tremenda y nosotros podemos ver lo que sucede con los ríos después de una lluvia y cómo ataca al mar los sitios donde desoban los peces. Ambiente saludable, interrelación con el ciclo hidrológico del agua y la salud de las personas. Situación del país con más de un millón... Un millón doscientos mil tanques sépticos. Este podríamos nosotros tener todo el dinero del planeta para cambiar el sistema de, de tanques sépticos por alcantarillado eh, sanitario, sistemas centralizados, o podríamos adoptar técnicas como la del tanque séptico mejorado, que son diferentes eh, elementos a nivel individual donde podemos colocar biojardineras para embellecer el, el, el entorno y darle simultáneamente tratamiento al agua. ¿Podríamos tener sistemas combinados, individuales, donde las familias siguen siendo responsables de parte del tratamiento de las aguas residuales y podríamos tener sitios comunes a cargo de la SADA, de la, la municipalidad o de la institución que le corresponda? Es decir, ¿podríamos tener soluciones con las aguas de los inodoros por un lado y las aguas residuales grises por otro, con sistemas y lógicas de infiltración? Entonces, regresamos a las preguntas. Más bien, ¿por qué hay problemas de agua? ¿Será porque falta conocimiento o esfuerzos para reunir el conocimiento correcto y requerido para llevar a, a cabo la correcta planificación regional? La pregunta es, ¿los profesionales, técnicos, administradores y políticos a cargo cuentan con la profundidad del conocimiento, del conocimiento necesario para atender con proyección a futuro el agua y el saneamiento de nuestro país y de nuestras comunidades? La población culturalmente tiene comportamientos propios sobre el uso del agua, pero ¿cómo se integran esos comportamientos de nuestra población en los planes de educación y cómo se definen las metas para lograr un cambio de cultura? Y aquí es donde enfatizo, porque lo que corresponde a la Agenda Verde, que es la educación ambiental que por lo general se conoce en Costa Rica, la Agenda Verde, el desarrollo sostenible, es diferente a lo que establece la misma Agenda Marrón también del desarrollo sostenible definida en las conferencias de Río en los años 90. Este, el comportamiento sanitario está en la agenda marrón. Esa es la educación sanitaria que al principio, al principio referí. Entonces, la pregunta final, ¿estamos preparados? ¿O estamos como el cuento de los tres cochinitos que hacemos una, una, una casa de paja, de cartón o de palitos? ¿Y estamos preparados para la escasez del recurso para... Eso para cambio climático para una situación de emergencia tenemos la población consciente las instituciones, las organizaciones comunales es decir, grupos deportivos, religiosos ¿están preparados? es decir, ¿nos estamos comportando realmente cuando viene el, la tormenta Nate, que es el lobo que está soplando y tenemos robustez apropiada en nuestra infraestructura de agua y saneamiento en el país ¿es eficiente la forma como manejamos el agua? estamos claros, clarísimos de que es un recurso finito en el planeta y que las demandas cada día son mayores. Muchas gracias. Así es que vamos a ver qué preguntas nos mandaron. Muchas gracias, don Elías. Comenzamos con las consultas que tenemos por acá. Eh, la primera es de una persona anónima. ¿Qué criterio le merece los tanques anaeróbicos de flujo ascendente como sustituto de los tanques sépticos tradicionales? ¿Son útiles para cualquier tipo de terreno o requieren algún manejo especial? Vea, ahí, ahí agradezco la pregunta, pero la pregunta tiene algunos conflictos de, técnicos de, 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 de funcionamiento. El tanque séptico es un sistema anaerobio. Este, es un sistema anaerobio. Este, existen reactores anaerobios de flujo ascendente. Entonces. La forma como funciona un tanque séptico que principalmente es sedimentación y biodigestión, ahí viene la condición anaerobia. Y en un reactor anaerobio de flujo ascendente, este se hace por, por, dif, por flujo de ascendente se hace el proceso de tratamiento. Y en un reactor anaerobio de flujo ascendente, este, el agua se mueve a través de los mismos lodos, es decir, que los microorganismos que están en los lodos ayudan en el proceso de remoción de contaminantes son técnicas de tratamiento para remover contaminantes del agua ya este otro que ambos son anaerobios como dije otro en la siguiente etapa requieren la disposición entonces muchas veces a mí me han dicho mire es que se tengo un reguero de agua el tanque séptico no me sirve que puedo poner una planta para el tratamiento de residuales digo el problema que usted tiene no es la unidad de tratamiento. El problema que usted tiene es dónde dispone el agua ya tratada. Ese es el problema que usted tiene. Entonces, en uno u en otro, este, hay que eh, valorar ambos criterios. Aspectos fundamentales, como les mencioné, tratamiento por un lado y disposición por otro. La segunda pregunta es de don Luis Matarrita Castro. Dice, ¿cree que los planes reguladores deberían cambiar y exigir un FAFA -FA para aquellas viviendas que no cuentan en la zona con un alcantarillado sanitario, o sea, que tienen un tanque séptico o pozo de absorción, ya que por experiencia personal, al incluirlo en el Ministerio de Salud, lo toma como un sistema pequeño de tratamiento individual, lo que complica para ser simplemente una vivienda unifamiliar. Vean, yo, yo no sé, a, a mí me da tristeza porque estamos hablando aquí por medio del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Dónde ha protestado el Colegio de Ingenieros Civiles o el Colegio Federado como tal ante esas disposiciones del Ministerio de Salud a, 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 que cuando uno coloca un tanque séptico y una unidad de tratamiento adicional, cuando uno de tanque séptico mejorado, se cambien las condiciones de distancia al INDER? No hemos reclamado eso como gremio de ingeniería. Es decir, yo, yo muchas veces menciono a los muchachos que, que han recibido clases conmigo y pertenecen al Grupo Mutual o, o a Fundación Costa Rica Canadá o a Copenhague, a cualquiera de estos grupos que igualmente se meten en construcción de viviendas, porque su junta directiva no ha hecho un reclamo en decir que si yo pongo un segundo paso de tratamiento después del tanque séptico, estoy mejorando la calidad del agua, tratar de premiarse la inversión adicional que se está haciendo a nivel individual más bien se castiga eh, eh, impidiendo que quepa en el terreno que tenemos disponible. Ahora, eh, de esa manera respondo en forma inmediata, eh, pero mi respuesta también es de que una técnica de tanque séptico con más etapas de tratamiento, como se las mostré en las figuras finales de mi presentación, este, el agua residual es mejor en consecuencia del impacto negativo al ambiente es mejor, en consecuencia estamos mejorando la salud ambiental de, del medio donde estamos haciendo. ¿Alguna otra? Sí, la siguiente pregunta es de doña Silvia Bolaños, dice, el AIA ha presentado problemas al ser responsable de mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de ciertas urbanizaciones. Una vez que estas pasan a ser administración de la institución, ¿Cómo se puede corregir esta problemática? Pues muchos de estos sistemas colapsan o requieren una reinversión ya que fallan por falta de mantenimiento. Mira, para mí eso, eso es una preocupación también muy grande, este, ¿por qué? porque se piden plantas para el tratamiento de aguas residuales, se exige que los planos tengan una serie de características que la... Pero lo más ingrato es operación y mantenimiento. No se hace correctamente. Ah, es que yo soy ingeniero, es el rótulo de ingeniero, pero usted ya tiene formación en específico para ver ese proceso de tratamiento. Ah, tenemos los informes operacionales y los informes operacionales se hacen cada seis meses o cada tres meses según la condición de caudal. Y sí, pero un momentito, un momentito. Es que para manejar una planta de tratamiento, si usted tiene un sedimentador, ¿qué tan eficiente es el sedimentador? No, 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 es que nada más mido el efluente a la salida. No estoy revisando y analizando las etapas de funcionamiento. Y de entonces, ¿cómo es operador de una planta para otro? El... Ah, bien, qué interesante. Usted hace la... la... Y, y, y hace eh, una descarga en el Koninghof y le da 100 mililitros. Ah, no, 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 le da 500 mililitros. ¿Qué decisión toma usted con ese dato? Los operadores, la mayoría, no digo todos, perdón, la, la, muchos de los operadores este, no saben interpretar los datos de cada una de las unidades de tratamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho eso de los 10 metros al lindero. Este, ¿Por qué? Porque si se cumple con el reglamento de vertidos, podemos cumplir con el reglamento de vertidos con el tratamiento primario y tratamiento secundario solamente. Pero si quisiéramos ser de verdad el país ambientalista en donde nosotros hagamos tratamiento terciario para remover nutrientes compuestos de nitrógeno y fósforo y queremos ser un país de avanzada donde queremos remover los contaminantes emergentes de la química orgánica compleja nitrógeno y fósforo, no nos cabe. En 10 metros adicionales que tengamos, no nos va a caber las otras etapas de tratamiento. Entonces, vean ustedes cómo cualquiera que sea la institución a cargo, cómo no hemos proyectado correctamente lo que es agua. Residual y los procesos de tratamiento y los procesos requeridos en el concepto de e e economía del agua o economía circular del agua para hacer reaprovechamientos en la época seca, por ejemplo. Tenemos el conflicto con, con el permiso de vertido. El permiso de vertido no lo dan solamente si se garantiza que el, el cauce donde se va a hacer el vertido es de. Flujo, te llaman flujo permanente cuando suceda también el flujo en la... climático en la provincia de Guanacaste en general o en el Pacífico, muchas otras partes del país donde tenemos periodos de casi también seis meses de no lluvia. Es decir, tenemos que cambiar el concepto porque tenemos que cambiar la técnica. Este, en esos lugares ha pasado, el, por ejemplo, alrededor de Lepanto, Punta Arenas que el, el terremoto de Samara, este se levantó la plataforma, el fondo de, del cauce, entonces hay agua, aguas arriba, hay agua, aguas abajo, y donde está la planta de tratamiento no hay agua en la época seca. Producto de una planta para el tratamiento de re, aguas residuales, donde en la economía circular del agua, los seres vivos, acuáticos, todavía se mantienen vivos porque, porque la planta de tratamiento está saliendo en muy buenas condiciones y permite que los peces... Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el tema de agua y saneamiento realmente no es con que cambiemos la ley de aguas. Eh, estudios en relación a que sí haya la aplicación del correcto para que nosotros aseguremos que haya para los nietos de mis nietos, de los que están en mi generación, o para los que son hijos míos. Este, debemos de entender que no podemos seguir caminando igual. Hay que hacer ajustes si, es, si queremos entender el concepto de desarrollo y los aspectos que tienen que ver con la eficiencia del agua en nuestro territorio. ¿Algo más? La siguiente pregunta, don Adrián Ureña, en miras de que el país esté próximo a ser miembro de la OCDE, ¿Qué considera usted como positivo o negativo para el país? ¿Estamos listos como país para ser miembro? Bueno, realmente la OCDE son las grandes ligas. Entonces, yo sigo diciendo, ¿por qué no nos fijamos a cómo se comporta Japón? La OCDE va a llevarnos a empezar a ver para arriba y no ver que estamos mejor que región latinoamericana o de otras partes del planeta. Yo creo que debemos de cambiar los conceptos porque realmente si tenemos esa gran población, 75,4% de la población costarricense conectada a un táctico, lo nosotros deberíamos de hacer es un mejor control para que los tácticos estén bien diseñados, bien proporcionados y si la disposición de esas aguas exactamente para, plant para tanques sépticos. En consecuencia, cualquier chunche que se vendiera en cualquier ferretería se llamó tanque séptico, sin medir la correcta eficiencia para la remoción de contaminantes, porque esos chunches, la mayoría de ellos, no, no cumplen con los principios de sedimentación y biodigestión requeridos en la técnica. Entonces, ¿Costa Rica estará preparado? Bueno, si, si seguimos durmiendo del mismo lado, no está preparado. Nos pellizcamos y nos damos cuenta que tenemos que cambiar de actitud. Este, eh, los ticos no somos como para competir en esas en esas condiciones. Yo creo que tenemos gente preparada para reunirse o para reunirnos y saber y definir de mejor forma eh, esas metas que se requieren alcanzar. Explico. Costa Rica tiene logros y debemos de estar satisfechos por ello, pero los ticos debemos de poner más los para definir los retos de las cosas que nos faltan. Tenemos la plata de Dubái, hay todo ese millón, casi 200 mil tanques sépticos, un sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento, porque tampoco conviene que sigamos construyendo plantas de tratamiento de nivel secundario. Nosotros ya al menos plantas para el tratamiento de aguas residuales de nivel y estar proyectándonos para plantas para el tratamiento de aguas residuales de nivel avanzado para que quitemos los contaminantes emergentes hacemos gran gran bulla cuando cuando alguien saca un artículo diciendo el lleno de microplásticos sí sí pero también está lleno de caca también está lleno de sedimentos de por la erosión por el agua y lluvia porque la planta para el tratamiento no solamente es para las aguas residuales domésticas o industriales también el manejo de los por la erosión que se está provocando en un país de tanta altura y tan angosto. ¿Qué más? Ok, la segunda pregunta es de don Luis Matarrita. En Costa Rica, ¿cómo se manejan estos lodos de planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Dónde se desechan? Esa es una pregunta muy interesante para cada uno de los operadores de sistemas. Algunos, algunas plantitas en urbanizaciones y condominios, este, los mismos... Tanques sépticos los recogen y algunos señores de esos sí son responsables y lo están llevando. Según tengo entendido, en el país actualmente tenemos seis plantas para el tratamiento de lodos sépticos. Entonces, plantas para el tratamiento de aguas residuales este, los llevan a plantas que se llaman para el tratamiento de lodos sépticos. Algunas de esas plantas que he visto funcionan muy bien, tienen una técnica de biodigestión adicional, de lechos de secado. De, de camas de secado y pulverizan el producto y el producto lo seleccionan para que sea lo más homogéneo posible y pueda utilizarse como estabilizador o, o, o un abono natural a, a, a algunas plantas. Pero otros lo que han creído es de que una planta para el tratamiento de lodos es igual que una planta para el tratamiento de aguas residuales. No, las densidades y las composiciones son diferentes, incluso el manejo de una planta de lodos es diferente. Este, y es un gran problema de operación y mantenimiento, como mencioné antes, que muchas veces se diseñan las plantas, se hacen los planos, se cumplen los procedimientos, pero se olvida de hacer la correcta operación y mantenimiento y la expansión del sistema. Entonces, sé que, o tengo entendido, perdón, no, no, no sé exactamente, pero tengo entendido que la planta de los tajos, que, que actualmente es la más Grande en tamaño, no en eficiencia, es del país. este manda sus lodos a, a un relleno sanitario. Y, y entiendo que lo manda al relleno sanitario que se maneja ya por Miramar. ¿Por qué? Las eh, razones existirán para que así sea. Y si no es así, este, disculpen la interpretación, pero, pero este eh, algo de eso debiendo manejarse en otra perspectiva. Pero los lodos de la planta de tratamiento de los tajos, ahí este, en la Carpio, este, esos lodos son heterogéneos eh, municipal, que se llama, es decir, de asentamientos grandes de una ciudad grande, y se pueden arrojar múltiples cantidades de... ¿Algo más? Sí, la siguiente pregunta, don William Mora, eh, ¿cuánto Utilizó biojardineras para reciclar las aguas grises de un hotel. ¿Cuáles son las plantas adecuadas a usar? Vean, es muy interesante. Este, vivimos en un país tropical. Eh, según el origen de esta técnica, que eh, llamamos aquí en Costa Rica biojardineras y lo llamamos biojardineras, es una situación totalmente semántica para que el Ministerio de Salud nos aceptara eh, eh, la, la introducción de esa técnica. A nivel internacional, a nivel de, de la gente que trabaja en este tema, se llaman humedales artificiales o humedales construidos. Y en la planta que, que, que a nivel internacional mejor rendimiento, mejor comportamiento ha tenido, es este, la Fragmitis australis. Eso es un tipo de pasto, Fragmitis australis. Cuando nosotros nos pusimos a trabajar este tema, eh, tratando de introducir la técnica, para, principalmente en aquel momento para aguas grises, pero la técnica se puede utilizar para todo tipo de aguas residuales. Dije que este, si vamos a, a tratar de quitar los regueros de aguas residuales que hay en muchas casas, cambiándolos por, la, por, por el follaje de, de una biojardinera, utilicemos plantas tropicales que igualmente nos den un funcionamiento o un funcionamiento semejante a ese pasto, Fragmites australis. Y este, llegamos a la conclusión de que era conveniente utilizar este, de esas plantas que crecen en la ribera, a las orillas de muchos de nuestros riachuelos. Entonces ahí tenemos este, muy bonitas, tenemos platanillos muy bonitos. Lo que sí hicimos es con gente de biología de la Universidad Nacional y nos dimos cuenta que este, y nos iba a bajar la eficiencia de remoción de contaminantes. No son nuestras plantas tropicales de follaje y de flores. No son tan eficientes como el pasto. Sin embargo, eh, llegamos a la conclusión que era mejor aplicar esas plantas. Este y, igual, eh, al inicio empezamos a colocar este papiro, pero el papiro tiene una raíz muy densa. Entonces eh, nos atasca el medio filtrante este rápidamente. Las biojardineras, como las hemos caracterizado para nuestro país, son este, de estos humedales de flujo horizontal subsubterráneo, es decir, que no se ve un espejo de agua. Ustedes pueden consultar la literatura que existe al respecto. También existen humedales de flujo vertical. Realmente, en mi perspectiva técnica, yo creo que los humedales de... de, de flujo vertical son más eficientes que los de flujo horizontal pero requieren más acciones de operación y mantenimiento en consecuencia yo he seguido más del lado de los de flujo superficial que de los de flujo vertical porque si no se garantiza tener un operador entendido este yo creo que es un riesgo también colocar esos otros tipos de, de humedales ¿Algo más? La siguiente pregunta anónima: el tanque séptico mejorado requiere de mayor disposición de área. ¿Qué tan factible es implementar de mayor manera este sistema ante viviendas que actualmente cuentan con poca área de construcción? Sí es. ¿Qué le puedo decir? la expresión. Me, me, me he detenido, pero la oye. así produce. En consecuencia, debemos de entender que el, que, el, que el análisis de estas situaciones empiezan con las costumbres de la familia. Es decir, si la familia se acostumbra a producir 100 litros de agua residual o si la familia se acostumbra a 500 litros de agua residual, que estaba en uno de los principios que... Que presenté durante la exposición. Es decir, entre menores sean los volúmenes de agua que se consuman, menores van a ser los volúmenes de agua residual a producir. En consecuencia, de menores dimensiones van a ser las unidades para el tratamiento de aguas residuales que nosotros requerimos. En los terrenos urbanos, es una complicación, este, y es una complicación, por ejemplo, cuando se define que el tamaño mínimo de un lote son 120 metros cuadrados y que en ese tamaño de lote se puede usar tanque séptico porque es una complicación porque de suelos a suelos en consecuencia de qué tamaño es el campo de infiltración entonces antes de preocuparnos si cabe o no cabe el tanque séptico tenemos que tener correctamente definido dónde vamos a hacer la disposición del agua tratada si la vamos a descargar por percolación en un suelo saturado que haya flujo que haya gradiente hidráulico o la vamos a llevar a una quebrada. Eso es lo que tenemos nosotros que preocuparnos. Y, y aquí igualmente resalto este, una expresión que, que en esto del tema de aguas residuales no hay absolutos, no hay recetas fijas. Todo, todo va a depender de esa situación que usted esté analizando para poder este, tener una respuesta exacta. ¿Algo más? La, segunda, la siguiente pregunta, perdón, es de don Adrián Ureña. ¿Cómo considera usted que es la labor actual de atención de delitos ambientales, específicamente en temas de aguas residuales, por parte de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público? Bea, yo no puedo juzgar si es bien o mal. Sin embargo, a mí me preocupa mucho cuando incluso veo dictámenes de, de sala cuarta. Este, que muchas veces el problema que estamos teniendo en el país es de que todo el mundo sabe de todo. Eh, explicando la función de lo que es ingeniería sanitaria a un grupo de señoras eh, en un albergue ecológico por allá de Artauruz, la señora viene y me dice, ingeniero, ya le entendí lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo, ingeniero, es de que si yo tengo un problema del corazón, no voy donde el ginecólogo. Le digo exactamente eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tener el rótulo de ingeniero no significa que tengamos la profundidad de conocimiento en todos los aspectos que tiene que ver la ingeniería. Entonces, ¿cómo, eh, son los ¿qué formación tienen los profesionales en esas instancias judiciales del país? Si en el país, ojalá que tengan formación especializada en este tema del agua y el saneamiento, ojalá que sí porque en el país en ninguna de las universidades estatales tenemos la especialidad de ingeniería sanitaria, tenemos dental y tenemos salud ambiental y tenemos este este en la Universidad Nacional también formación en el campo ambiental, pero hay una diferencia que actualmente estamos dando, que son formaciones muy ligadas a ciencias ambientales y no ligadas a la infraestructura del asentamiento. En consecuencia, hay una diferencia de, eh, semántica y hay una diferencia de contenido este, en las formaciones. Entonces, yo creo que Tena, que, eh, un día, de que la mayoría de los profesionales ahí son ingenieros forestales y algunos son ingenieros agrícolas. También, igualmente, me ha llamado la atención de que alrededor del Ministerio de Salud, eh, revisando planos o proyectos de este tipo, hay ingenieros en biotecnología. Aunque son egresados del TEC, yo insisto, ¿qué formación tienen en estos temas? Con rótulo que yo catalogo como ginecólogos viendo problemas del corazón. ¿Algo más? Eh, antes de pasar a las siguientes preguntas, voy a pasar la encuesta. Para aquí mismo, mientras seguimos con las eh, respuestas. Ok, la siguiente pregunta es anónima. En zonas urbanas se intenta realizar el tratamiento de aguas residuales, pero en las zonas rurales, las cuales gran parte carecen de alcantarillado de agua residual, ¿cuál es la mejor opción para el tratamiento de aguas residuales si sí deben ser obligatoriamente las aguas grises y negras separadas? Vean, yo insisto, debemos de definir primero qué, cómo, qué y cómo es caracterizamos un sistema individual y un sistema colectivo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de Jacó. es el balneario del de, de, de área metropolitana. En mi perspectiva, Jacó, por esas complicaciones de población fluctuante, de ese montón de poblaciones, Debería de tener un sistema colectivo para la recolección de las aguas residuales, para el tratamiento de las aguas residuales. Y entonces debemos de entender que tenemos polos de desarrollo en el país que por su densidad y por la importancia de las acciones que ahí se llevan adelante, sus planes reguladores deberían de tener una limitante clara en relación al consenso sanitario de capacidades de infraestructura. Que se puedan hacer. Abastecimiento de agua, residuales, como para el drenaje urbano, el agua y lluvia, y también tener correctamente definido el manejo de los residuos sólidos. Estamos hablando de salud ambiental. Entonces, en mi perspectiva, eh, 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 me, me da mucho. En una zona como Santa Rosa de Pocosol, este, exigen una planta para residuales y en el, en, en el sitio inmediato, operación y mantenimiento de esa planta para el tratamiento de aguas residuales y sobre todo es un proyecto de interés social donde no va a haber capacidad para el pago de la operación y mantenimiento. En consecuencia, esos sistemas de, nacen ya casi que condenados a... Por eso yo, yo insisto, debemos de analizar correctamente cómo se hacen las soluciones individuales. Y cómo existen responsabilidades de la... Y cómo deben de existir corresponsabilidad que sí puede entrar de la acera para adentro y cómo puede haber corresponsabilidad del operador del sistema de la acera para afuera. Entonces, yo creo que lo que no hemos hecho correctamente es un análisis de, del engranaje estado, de cada uno de los elementos del estado, para resolver este tema. Yo creo que las definiciones macro, que incluso me atrevo a decir que esas definiciones macro no correctamente establecen política nacional del saneamiento de aguas residuales. Yo creo que ahí no está correctamente definido esto a lo que me estoy refiriendo. Lo que me estoy refiriendo es que las técnicas deben de ubicarse en el criterio de responsabilidad del usuario, de responsabilidad del emisor de contaminantes y de responsabilidad de las instituciones y los operadores de los sistemas que hayan, en particular, entonces decir que, que la técnica A, B o C es buena para el norte del eh, o que es buena para zonas rurales del país, no, no, porque tenemos que analizar que las condiciones de suelo y clima, etcétera, del norte del país son diferentes a las de Talamanca, Carrita... O, o la de golfito tenemos que ser muy cuidadosos en estas definiciones porque regreso a la expresión aquí no hay absolutos todo es relativo ¿No más? La siguiente pregunta don Alexander Chin el tema de los reglamentos en el país es complicado debido a que los mismos no discriminan el tamaño del proyecto da lo mismo tramitar una planta para una vivienda que para un centro comercial o un aeropuerto con el paso de los años solo he visto que se cambiaron los retiros de 200 metros a 10 metros y no hace mucho a 5 metros para sistemas individuales. ¿Qué opina usted? Bueno, y mi opinión es que usted tiene razón. Mi opinión, y regreso a mi reclamo antes a, a, a nuestro pobre colegio de ingenieros civiles y a nuestro pobre colegio. Federal, y a la cámara de la construcción y a la cámara de la vivienda a la cámara de industriales etcétera todas las cámaras que tenemos por ahí de que no hemos exigido correctamente eh, una mesa de análisis de esta situación yo refería en el ministerio de la vivienda en su momento y digo miren ustedes deberían de definir en conjunto con el minae con el ministerio de salud si construir viviendas es de interés para el desarrollo del país. Porque si es de interés para el desarrollo del país, dado que siempre está en el Plan Nacional de Desarrollo del país, este, definir mayor claridad los conceptos que se deben de cumplir para salir adelante, bajo el criterio de salud ambiental, salud de las personas y el medio donde se encuentran las personas. Este... No, este, de pronto nos salen con el concepto de que necesitamos hacer el estudio de tránsito de contaminantes. Yo le he hecho la observación a varios hidrogeólogos diciéndoles, miren, miren, un momentito, ese concepto de la fórmula que ustedes aplican para el tránsito de contaminantes es porque le están aplicando tránsito de contaminantes. Dicen lo que dura la bacteria, ¿Y ¿cuántos días dura la bacteria? Les digo, en un momento. Pero ustedes no están tomando en cuenta, si yo tengo un proceso de tratamiento más eficiente que reduzco las cantidades de bacterias, este, en esa fórmula que ustedes utilizan, que es de un concepto hidráulico, no se está considerando la degradación de la cantidad de organismos en el tránsito por diferentes estratos de suelo hasta llegar... A... Ustedes no lo están considerando. Ustedes no están considerando si la técnica de tratamiento previa está bien hecha o no está bien hecha. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. El concepto este de los reglamentos y, y, y no tener una concertación clara de lo que es rollo y lo que es la importancia de estas infraestructuras justamente hechas en procura de la salud ambiental nos está matando. La siguiente pregunta es de don Juan Luis Castillo Cerdas. ¿Cuál es su criterio sobre los pozos de absorción? ¿Su, concep su concepción es para el agua de lluvia? ¿Se permite su uso en sanitarios según código del 2017? Vea, aquí tenemos un conflicto. La pregunta técnica: mi respuesta inmediata es: sí, son apropiados. Sin embargo, tenemos un, una mala interpretación de. En mi perspectiva personal, una mala interpretación de, de resolver una, un problema y el, y el miedo al deterioro del ambiente. Entonces ahora en el nuevo reglamento, este, este que, que publicaron en abril y que va a entrar a funcionar en, en octubre, noviembre de este año, se prohíbe así, pero explícitamente hay un artículo que prohíbe los pozos de percolación. Los prohíbe. Ni siquiera se da la salvedad para eso que usted está diciendo, de utilizarlos para en un terreno. El Código de Instalaciones, sí si lo permite, el Código de Instalaciones del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, que el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, según su ley, debe de ser el brazo ingenieril, el brazo técnico para la transferencia de técnicas y tecnologías a las necesidades del país. Estamos Hablando de que el código instala salió en febrero del 2017 y este otro reglamento que sale en abril del 2020 no negocia, no consensúa con el código o con el colegio federal y emiten posiciones contradictorias. Este, en mi perspectiva, si yo tengo un pozo de, de percolación de tres metros de, de 4 metros de profundidad, las complicaciones hacia abajo de contaminación se pueden atenuar con la técnica de tratamiento de remoción de contaminantes que yo pueda tener aguas arriba. Es decir, que no sea solo un tanque séptico, sino que impulsemos el concepto de varios pasos de tratamiento antes de infiltrar por medio de un pozo de percoración. Por eso reitero mi respuesta. Si la pregunta me dices si es una técnica que puede servir, desde el punto de vista técnico, sí, está muy utilizada en el planeta. De que tenemos también que, en mi perspectiva, eso no es práctico. La más? siguiente pregunta es de Don Paolo Device. Muchas gracias por el webinar, muy interesante. Quisiera saber si en nuestro país hay técnicas o si usted las ve posibles para el reciclaje, quizás a nivel de viviendas individuales de las aguas grises lavamanos lavadoras etcétera y usarlas para inodoros lavar carros etcétera claro que sí este ese trabajo que hicimos con las biojardineras o estos humedales artificiales este, uno, si son solo las aguas grises por ejemplo uno requiere trampas de grasa por qué porque uno tiene que tener claro las grises de la lavadora por ejemplo pueden venir hebras de la ropa eh, de la ducha, de los jabones, grasas, eh, pelos que se nos caen y todo eso hay que removerlo. Entonces se requiere un prento para eliminar los flotantes y los sedimentables. Luego el agua después de ese pre pasa al fil que es un fil es una maceta es un filteras y raíces de plantas esa es la biojardinera y luego uno debe de tener o debería de tener un recipiente eh, para recoger el agua ya tratada y esa agua ya tratada este uno la puede reusar eh, eh, sin, sin grandes conflictos usted monta un sistema de bombeo o con un sistema eh, de de baldes usted puede sacar esa agua y usted puede regar su jardín incluso hay experiencias en diferentes países cómo se utiliza que usted sugiere, es decir, el manejo de los inodoros. Porque por el recurso de agua fin, es fin, y en consecuencia, nosotros estamos utilizando agua que pasó un proceso de potabilización para evacuar residuos, es decir, para evacuar la excreta en un... Este, igualmente, podemos usar agua en condiciones no potables, porque yo... Depende del proceso de tratamiento que usted, hay, usted porque voy a decir aquí lo que pasó con un amigo en, en Holanda, eh, y con su... Yo soy jardinera, cuando yo estaba aprendiendo este de los años 2000, que lo visitamos, y el prójimo agarró un vaso del de frente de nosotros. Él se tomó, y yo digo, ups, él está muy seguro, él es ingeniero, está muy seguro de su proceso, este, eh, hay que guardar controles. Pero el agua es muy buena saliendo de, de un humedal, ¿ves? tratada ahí, está dando resultados bastante interesantes. La Universidad Nacional ha hecho varios trabajos de seguimiento a, a la calidad del efluente y los resultados son muy satisfactorios. ¿sí? ¿Algo más? La siguiente pregunta de Don Alan: ¿Qué opina? de que en una zona de vulnerabilidad media o alta del acuífero se obligue al desarrollador a implementar una planta de tratamiento y además se le castigue el aprovechamiento del terreno vea regreso en mi perspectiva en esto todo es relativo no debemos de trabajar con absolutos Habría que analizar cuál es la situación específica para ese caso. Pero este, tenemos en Costa Rica el concepto de índices de fragilidad ambiental. Yo en algún momento mencioné y dije: ¡Uy, qué interesante! Porque si eso. Las fallas que puedan tener es un indicativo de condiciones ambientales. En consecuencia, a ese indicativo deberíamos de tener establecido los conceptos de, de, de técnica para el tratamiento de las aguas residuales. Si el caso que este que, que menciona el señor eh, refiere a una zona de un, de un índice de fragilidad ambiental grande, mi respuesta siempre ha sido: ¿y por qué a nivel municipal, por qué en el plan regulador, por qué a nivel estatal, que se quiere que ahí se desarrolle vivienda, no se tiene un proyecto de alcantarillado sanitario o de técnicas sanitarias apropiadas para, 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 para instalarlo en esa zona? ¿Por qué obligan al desarrollador? A, a que tenga un sistemita pequeño con unos costos de operación y mantenimiento que pueden ser relativamente altos para la cantidad de aguas que, que están recibiendo el tratamiento, porque en esto hay una escala. Es decir, hay una serie de costos fijos, casas o para 20 casas o para 200 mil casas, este, puede ser el mismo costo fijo. Entonces, a veces las 200 mil casas, este. Eh, refiero a que en todo esto las situaciones son especiales y hay que pero hay que entender desarrollo qué se quiere en el país como desarrollo para ver cuáles son las medidas que en específico los proyectos y entender que si queremos hacer desarrollo de vivienda y de producciones a cargo o con autoridades de rectoría deberían de para facilitar el proceso de ese desarrollo. ¿Algo más? Sí, la ¿Cinco minutos más? Cinco minutos más. <laughs> la siguiente pregunta de Angie Jiménez. ¿Qué literatura o formación adicional recomienda para el tema del uso eficiente del agua y procesos de tratamiento? Angie, hay muchas literaturas. Este, por ejemplo, hay, una, hay un concepto de saneamiento ecológico en COSAM entonces hay una red que se llama Ecosan Ecosan Rest. Tiene su sede en Suecia y este, hay otros, otros centros de investigación como el EVAC, EAWAG, en Suecia, este, donde, donde igualmente tienen muy buenas literaturas sobre estas tecnologías alternativas. Hay unos proyectos desarrollados por la por la Unión Europea bajo un programa que se llama SWIFT, este, donde hay una serie de análisis de cómo vamos a manejar las aguas, no solo el agua residual, sino que las aguas de lluvia, en el futuro en centros urbanos bajo criterios de, de sostenibilidad. Este, en, en, eh, tenemos el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con publicaciones muy buenas. Existe una ONG que se llama... Eh, Tepoztlán, está en Tepoztlán, el pueblito es de Tepoztlán, eh, Teposeco, creo que es como se llama, en, en México. Te puedes ser de consultante. Existe el Sinara, Ciudad del Valle, en Colombia. Existe la Universidad de San Carlos, en Brasil, con publicaciones muy interesantes sobre diferentes técnicas para el tratamiento de escretas y aguas residuales y manejo de, de, de drenaje urbano por material técnico en este tema si no tenemos en las universidades realmente formación en este tipo de infraestructura este yo creo que uno puede ser autodidacta y, y, y sí ¿Y la, la última la última pregunta don William Mora eh, recomienda el Vetiver para este funcionamiento no, no. Esa planta, el betide, y este, como mencioné hace un momento, tiene este, una densidad muy fuerte, sus, sus raíces son muy densas, en consecuencia eh, se ubican en, en todos los poros de, del material filtrante granular que estemos utilizando y se nos atasca la biojardinera muy fácilmente. Este, un amigo sido en Perú, hizo varias experiencias alrededor de, del betiber o con el betiber y, y, y el colapso de la biojardinera en muy corto tiempo. La biojardinera también requiere mantenimiento. ¿no? Hay que hacer remoción de las plantas de cuando en cuando. Hay es que cosecharlas para reducir la densidad de ellas mismas para que se mantenga la eficiencia de la técnica. Sí, eso también, también existe. Carol. El resto de las preguntas, don Elías, yo se las envío y se estarán contestando vía correo electrónico para, que, Por favor. para sí, las personas sí. que, que les hizo falta la consulta. Y este, recordarles que la grabación... Eh, se va a estar eh, colocando ya entre mañana y a más tardar el viernes, ya estará colocado en el canal de YouTube. Ya es una de las consultas que me hicieron aquí en el chat. Este, yo les recomiendo que este, se suscriban al canal de YouTube y ahí les llegará la notificación de cuando ya esté la, la presentación colocada. Muchísimas gracias, don Elías, por esta tan interesante conferencia del día de hoy. Y este, gracias a todos los que participaron y que tengan muy buena tarde. Igualmente, mi agradecimiento a todos los que tuvieron la paciencia por, por escuchar. Esas son expresiones que, que gracias a, a, a la vida y, y a la formación, he podido eh, poner juntas en, con toda la intención de compartirlas con la mayor cantidad de personas que estén interesadas. Ahí en mi persona está. Como dije al principio, mi dirección de correo electrónico, con mucho gusto. Ahí las vamos programando en el tiempo y en algún momento justo les estoy dando la respuesta. Que estén bien y que pasen buena tarde. Hasta luego.